Salir de nuestras casas, ni reunirnos en nuestros templos. No podemos hacer actividades evangelísticas multitudinarias, pero sí podemos aprovechar la tecnología para animar, enseñar y cambiar la vida de las personas con las buenas nuevas de Jesús. Y regístrate para tener acceso cada semana a material evangelístico que podrás compartir con los miembros de tu congregación y seguidores de tus redes sociales. Conviértete en la solución y contagia a otros de fe, esperanza y salvación. Contagio de fe. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz,
aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos y gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Buenos días, amados hermanos. Buenos días, amados amigos que están con nosotros en la señal de YouTube. Bienvenidos a este servicio en el cual nuestro único propósito es compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes a través de la enseñanza de la Biblia. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Suscríbase a este canal para que semanalmente reciba nuestros programas y les sean de edificación para su vida, para su crecimiento espiritual. Vamos a tener un canto de apertura mientras las familias se reúnen para el estudio de la palabra, y luego vamos a tener el estudio de la palabra. Después de este canto vamos a tener el estudio de los pasajes bíblicos que vamos a tener como base para hoy. Luego un canto más y tenemos nuestro estudio. Porque tú eres bueno, porque para siempre
Bien, en esta mañana quiero compartir dos pasajes bíblicos que nos van a ser ambos de provecho para nuestro estudio. El primero está en Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, los versículos 13 al 16. Mateo 16, versículos 13 al 16. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Capernaum, de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otro, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el otro pasaje está en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versos 14 al 18. San Juan, capítulo 10, versos 14 al 18. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y la mía me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tengamos un canto más y al regreso tenemos nuestro estudio. Espero que ya todas las familias estén reunidas. Disfrutemos de este canto.
Cristo nuestro sustituto. Ese es el tema que nos ocupa para el día de hoy. Cristo nuestro sustituto. ¿Qué entendemos por salvación provista? En los textos no bíblicos, la palabra salvación tiene varias maneras, varios usos. Salvación significa liberar, ayudar, auxiliar, rescatar, sanar, etcétera, etcétera. Pero en los contextos bíblicos teológicos, prácticamente el significado es que igual podemos decir, los creyentes, los cristianos, son libertados del pecado, son liberados de la ira de Dios, del juicio y de la condenación eterna. Los creyentes han sido salvos del poder del pecado, están siendo salvos de la influencia del pecado y serán salvos de la presencia del pecado. Voy a repetir esto. Los creyentes han sido salvos de la condenación por el pecado. Están siendo salvos de la influencia del pecado y serán salvos de la presencia del pecado. Aquí vamos a estudiar una palabra que es muy importante y es la palabra expiación. La expiación es un término bíblico, teológico, y se refiere sencillamente a todo lo que Cristo hizo allá en la cruz a favor del pecador. Eso es la expiación. Expiación significa sacrificio, y se refiere al sacrificio que Cristo hizo en la cruz por el pecador. En este estudio surge una pregunta muy importante y que el propósito es responderla. ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Cristo? Esta es la pregunta que nos ocupa. ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Cristo? Aquí viene la pregunta que Jesús hizo, aquí cobra importancia la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en el primer pasaje que leímos. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Si usted nota, los discípulos expresaron las diferentes opiniones que había en el momento, fíjese bien, en el momento. Ya en ese momento de Jesús, cuando Él está desarrollando su ministerio terrenal, ya había un sinfín de opiniones sobre lo que Él era. Y si usted nota más, la segunda pregunta que Jesús les hace a los discípulos, que esta es una pregunta personal, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Parece que los discípulos no tenían una respuesta, no tuvieron una respuesta. Parece que ellos estaban dejando mover por lo que las diferentes opiniones, pero ellos en sí parece que no estaban conscientes, no habían conocido, no sabían quién era la persona que estaba con ellos, quién era Jesús, quién era el maestro que estaba con ellos en ese momento. Hoy en día es igual.
hay una cantidad de opiniones, de teorías sobre la muerte de Jesús, sobre la expiación de Jesús. Y estas teorías se mueven en nuestros días, se mueven en nuestros medios cristianos, en nuestros círculos cristianos, y de alguna manera influyen y a veces hasta desvían la fe del creyente. ¿Cuál fue el objetivo de la muerte de Cristo? Hay varias teorías que tratan de explicar muy equivocadamente la muerte de Cristo. Y yo quiero mencionar ligeramente, quiero hacer referencia ligeramente a tres de estas teorías. Una de estas teorías se le llama o se le conoce como la expiación accidental. Como la expiación accidental. Esta teoría es de corriente liberal, o sea, de la teología liberal. Y esta corriente sostiene que Jesús fue un gran maestro, pero que el destino terminó con su vida trágicamente. Al igual que cualquiera de los grandes personajes de la historia, como Kennedy, Gandhi, Luther, etc., Jesús murió y que su muerte no tuvo ningún resultado. Fue un accidente. Por eso se le conoce como la expiación accidental. Murió como cualquier idealista y nada más. Pasó a la historia como un simple mártir. Otra de las teorías dice, habla de la expiación ejemplar o la expiación del ejemplo. Y esta corriente enseña de que el propósito de Jesús fue enseñarnos, dejar un ejemplo como legado de lo que es morir por una causa, de lo que es morir por sus pensamientos. O sea, Jesús murió defendiendo sus pensamientos, defendiendo lo que él creyó que era bueno, que era justo, nada más. Esta corriente también enseña que Cristo murió como un mártir solo para enseñarnos el verdadero valor, la verdadera devoción hacia la verdad y hacia el deber. Los que enseñan esta teoría enseñan que él hizo algo semejante a lo que hace un médico cuando atiende a enfermos en medio de una crisis, en medio de una pandemia, y que ofrenda su vida por los pacientes, o semejante a un rescatista que ofrenda su vida por rescatar a otro, pero nada más. La pregunta, ¿fue ese el propósito de la muerte de Jesús? La Escritura no enseña tal cosa. La Escritura enseña muy por lo contrario, algo muy diferente. Porque a esto tendríamos que preguntarnos, ¿en qué le beneficia a usted la muerte de un idealista? ¿En qué le beneficia a usted la muerte de un alto pensador, de un sabio? ¿En qué? En nada. Y la tercera teoría, la teoría de la expiación de la influencia moral. Estos, los que manejan esta corriente o enseñan esta corriente,
Jesús murió de manera similar. El propósito, dicen ellos, el propósito de su muerte no fue la de convertirse en un mártir, sino más bien para demostrar su gran amor. Para demostrar su gran amor. En otras palabras, el propósito de su muerte fue para ablandar nuestros corazones duros, rebeldes, a través de la influencia del amor. Estas teorías tienen ciertas verdades, pero ninguna de ellas tiene la verdad absoluta. Ninguna de ellas hace juicio justo a la enseñanza bíblica. Fijémonos bien. Para que hablemos de la doctrina de la expiación sustitutiva, es necesario comprobar que las preposiciones que encontramos en un sinnúmero de pasajes bíblicos tienen el significado de sustitución. Por ejemplo, cuando dice la Escritura que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando dice la Escritura que Cristo murió por nosotros. Esa frase por, en el idioma en que la Escritura fue hecha, hay dos palabras que al traducirlas a nuestro español se traducen por. Pero cuando nosotros vemos el significado de estas dos palabras, nos damos cuenta de que la Escritura está enseñando que la expiación que Cristo hizo fue una expiación sustitutiva o sustitutoria. O sea, murió en lugar de, murió a cambio de. La primera de estas palabras es la palabra anti. La encontramos muchas veces en la Escritura. Por ejemplo, cuando habla del anticristo, es una persona en lugar de Cristo, poniéndose en el lugar de Cristo o haciéndose pasar por Cristo. Esta es una de las primeras palabras que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 5:38 dice la Escritura: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Esto se está refiriendo a una ley antigua que había, conocida como la ley del talión, que decía que si usted le dañaba o le sacaba un ojo a alguien, a usted tenían que sacarle el ojo. O sea, un ojo por su ojo, un diente por su diente. Sustitución total. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, mirá que ninguno pague a otro mal por mal. Fíjese, esta es la palabra anti, traducida a nuestro español por. Mirá que nadie pague a otro mal por mal. Primera de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal. O sea, no sustituyamos una cosa por otra de la misma manera. No sustituyamos una cosa por otra de la misma manera. Se fija, tiene el sentido de sustitución. Sustituir una cosa por otra de la misma manera no es bueno, dice la Biblia.
Solo quiero llevarlo para que usted note que esta frase, por, está haciendo el énfasis claro y la enseñanza clara y precisa de sustitución, hablando de la expiación de Cristo. Entonces, por ende, la expiación de Cristo fue una expiación sustitutiva. Él murió en lugar del pecador. Él murió en lugar de ti. Él murió en lugar de mí. Es una muerte sustitutiva. No es como las corrientes o las ideas que presenté antes, que dicen que Cristo murió por accidente, que Cristo murió simplemente para dejar un ejemplo de moral, de deber. No, el objeto de Cristo, la razón de la muerte de Cristo, no fue simplemente dejar un ejemplo en el hombre para que muera, para que sepa morir por sus ideales o por sus ideas. ¿De qué le sirve eso a la humanidad? Eso no fue el motivo de la muerte de Cristo. Estoy tratando de hacer uso de un sinnúmero de pasajes donde se usan estas dos palabras, donde se enseña de que la muerte de Cristo es una muerte sustitutiva. Ejemplo, en Mateo 20:28 y en Marco 10:45, estos textos son claves, hermanos. Estos textos son claves. Lea conmigo, por ejemplo, Mateo 20:28. Vaya, veamos lo que dice Mateo 20:28. Y aquí hallamos precisamente esa palabra que al traducirla a nuestro español se traduce por, la palabra anti. Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí dice anti, para dar su vida en rescate por muchos. Esta frase, un rescate por muchos, significa que Cristo entregó su vida en sustitución por muchos. Que Cristo entregó su vida en sustitución por muchos. Su vida fue entregada a cambio de la vida de otro. Y esto es lo que está enseñando la Escritura de manera muy clara. Su vida fue entregada a cambio de nuestras vidas, que deberían ser penalizadas en el tribunal divino. ¿Se fija? ¿Se fija cuál fue el objeto o la razón de la muerte de Cristo? No fue simplemente para dejar un ejemplo de moral. Sí, lo dejó, claro. Pero eso es apenas una de las tantas verdades. Pero la verdad intrínseca es esta. Su vida fue entregada a cambio de nuestras vidas, que debían o deberían de haber sido penalizadas en el tribunal divino. A cambio de que nuestras vidas no fuesen penalizadas en el tribunal divino, Él entrega su vida por la nuestra. ¿Se fija? Él entrega su vida por la nuestra. Y el juicio que debió haber caído en su vida y en mi vida, cayó en Él. Cayó en Él. Por eso se llama una expiación sustitutiva. Expiación sustitutiva o un sacrificio sustitutivo. O sea, Él es sacrificado en lugar de. En lugar de. Dice Primera de Timoteo 2,
5 y 6, dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice el 16, el 6, dice, el cual, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. Fíjese esta frase, esta declaración, el cual se dio a sí mismo, o sea, voluntariamente se da por tu vida y por mi vida. Fíjese que el texto no dice que él se dio por una ideología, el texto no dice que se dio por X pensamiento, el texto no dice que se dio por X corriente política, el texto dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados, que se dio a sí mismo por nuestras vidas. Eso es lo que está enseñando. En otras palabras, se traduce este anti, como le estoy diciendo, al traducirlo en nuestro castellano. Ahora, hay otra palabra. Yo le dije que hay dos palabras que son muy importantes. La palabra anti, que es traducida por, y la otra palabra es hooper, que también, al traducirla a nuestro castellano, a nuestro español, se traduce por también. Esta palabra puede tener el significado de para beneficio de, pero también significa en lugar de. En lugar de. Un ejemplo del uso de esta palabra la encontramos en Filimón. Capítulo 1, verso 13. La palabra hooper, ahí está. Y le dice Pablo, vamos a Filimón, les invito. Si tiene su Biblia o Nuevo Testamento, Filimón está en el Nuevo Testamento, vaya conmigo, busque Filimón, está en el Nuevo Testamento. Y veamos, vamos a ver cómo usa Pablo esta frase. ¿Cómo usa Pablo esta frase? Filimón está después de la epístola a Tito. Está entre Tito y Hebreo. Verso 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo, aquí es Cooper, por en lugar tuyo, me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Está intercediendo, está diciéndole que él deseara, está hablándole a Filimón, que él deseara que Onésimo quedase con él para que lo asistiese en vez de, fíjese, en vez de, ahí tenemos un uso de la palabra. Otro pasaje es Segunda de Corintios, verso 14 y 15, donde dice, si uno murió por todos, luego todos morimos. Con este pasaje se confirma que Hooper se traduce por y que se refiere a un acto de sustitución total. A un acto de sustitución total. En el contexto, Pablo está hablando de la muerte de Cristo y está hablando en un sentido de sustitución. En este contexto que Pablo está enseñando, que todos hemos muerto en Cristo porque Él murió por todos, o sea, en lugar de, Él murió por todos. Como Él murió por todos, todos morimos en Él. Todos morimos, no todos morimos por Él. Él murió por nosotros, en sustitución de nosotros. Nosotros morimos en Cristo. Pablo afirma que Cristo dio su vida por la nuestra. Vamos a ir a los primeros pasajes que usé al principio, donde dice ojo por ojo, diente por diente.
Aquí sería vida por vida. Es lo mismo, el sentido es el mismo, fíjese bien. Vida por vida. Hombre por hombre. Y esto lo corrobora el apóstol Pablo en los Corintios cuando dice, así como el pecado entró por un hombre también entró la vida. ¿Ves? Un hombre por hombre, cuerpo por cuerpo, vida por vida. Él da su vida por nuestras vidas. En otras palabras, nosotros le debemos la vida a Él, porque Él dio su vida por nosotros. Esta es la enseñanza bíblica. Este fue el objetivo o el propósito de la muerte de Jesús. Dar su vida a cambio de tu vida y de mi vida. Morir por tu vida y por mi vida. Ocupar el lugar de condenación que usted y yo debimos de haber ocupado, Él lo ocupó por nosotros. Esto significa evidentemente que Cristo dio su vida a cambio de nuestras vidas. Cristo dio su vida a cambio de nuestra vida, de tal manera que los creyentes debemos nuestras vidas a Él, porque Él se dio por nosotros. Esta es la razón, este es el objetivo de la muerte de Cristo. No dejar un ejemplo, no morir por ideas. No, Cristo no fue un idealista. Cristo no fue un idealista. Cristo fue y es el Salvador. Cristo no fue un simple pensador, un filósofo. Cristo es el Dios hecho hombre que vino a dar su vida por el pecador, para salvar, para rescatar al pecador, para salvarlo de la condenación, para salvarlo del castigo eterno, para salvarlo de la ira condenatoria del juicio de Dios. La enseñanza bíblica con respecto a la expiación es sencilla. Es sencilla. Es que Cristo murió en lugar nuestro. Es que Cristo murió en lugar nuestro. Si usted quiere corroborar a través de toda la Biblia, yo puedo darle un sinfín de pasajes donde se usan estas dos palabras que en nuestro español están traducidas por. Ejemplo, porque todo es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Lucas 22:20. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. ¿Se fija? Ahí todos estos pasajes están usando esta palabra con el claro sentido de una sustitución. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie tiene más amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Fíjese bien, Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, en lugar de los impíos. Romanos 5:8 dice que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está una vez más el sentido de sustitución. Cristo murió por nosotros, o sea, en nuestro lugar.
Dice Romanos 5:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La Escritura es clara. Yo no sé por qué muchos se han confundido y están confundiendo a otros, sacando un sinfín de teorías que la Biblia no habla nada de eso. No tiene que ver nada con el propósito de la muerte de Cristo. El propósito de la muerte de Cristo fue tan claro en las Escrituras, es el morir por el pecador, morir en lugar del pecador, sustituir al pecador en la condena. Dice 1 Corintios 15:3 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, o sea, de acuerdo a un plan divino, no a una muerte accidental, no a un propósito loco. Cristo murió de acuerdo a un propósito divino, y el propósito divino era morir por el pecador, para salvar al pecador, para rescatar al pecador, ocupar el lugar del pecador, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por, aquí es hiper una vez más, por nosotros lo hizo pecado. O sea, el Dios Santo, Jesucristo, el hombre santo, el hombre inmaculado, el hombre que no conoció pecado, Dios Padre lo hizo pecador por nosotros. Por nosotros, en lugar de al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y un último, hay más, ¿verdad? Le puedo mencionar más textos. El cual se dio a sí mismo. Esta frase es muy importante, nótela. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Si recuerda lo que leímos en San Juan, dice, yo pongo mi vida por sí mismo, nadie me la quita, nadie me la quita. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Hermanos, amigos que nos ven a través de este canal, le invito a que lea su Biblia de una manera detenida. Le invito a que me acompañe cada domingo. Yo voy a estar hablando varios domingos sobre diferentes aspectos de la salvación. Este es el primero, una salvación sustitutiva. Jesús es nuestro sustituto. Jesús es nuestro sustituto. Esto es un aspecto de la salvación. La Escritura es clara, hermanos. Si usted lee la Biblia le va a enseñar que Cristo murió por sus pecados, que Cristo murió por usted, y que usted, para que sea libre de su pecado, si no ha aceptado a Cristo, si no ha puesto su fe, su confianza en Cristo, simplemente, solamente ponga su fe en Cristo, que crea que Cristo es su único Salvador. Él fue el que murió por su pecado. Él fue el que murió en su lugar. Que la gracia de Dios te bendiga ricamente en esta mañana. Padre bueno que estás en los cielos, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Y que tu palabra, Señor, sirva para enseñar, para exhortar, para consolar y para formar hombres y mujeres de bien. Que tu evangelio, Señor, tenga el propósito para el cual ha sido proclamado, y que esa muerte redentora, que esa muerte sustitutiva que tú hiciste, Señor, esa expiación sustitutiva, ese sacrificio que hiciste por nosotros, en nuestro lugar,
por nuestras vidas, Padre, sea entendido por muchos corazones. Bendice, Padre, a cada uno de nuestros hermanos que están con nosotros. Bendice a cada uno de nuestros amigos que están con nosotros. Y dales, a través de la presencia de tu Santo Espíritu, el entendimiento debido a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo sea con cada uno.